Hello kids, how are you today? Are you fine, happy, sad, angry, or wow? How are you today? Hello, my name is Alejandra Vega and this is the class, okay? Do you remember the song, what day is it, what day is it, what day is it today? Today it's Thursday. Today is Thursday, September 16th, 2020. Okay? Very good. Let's gonna start with the class. Okay, kids. On page number 8, aquí está, miren, number 8, a student's book, you will find this. Vamos a encontrar esta información, okay? Number one is about numbers. Y seguimos con el repaso de las clases, ¿ok? Perdón, de lo que vimos en las primeras clases. Tenemos numbers. I'm going to play the audio. And please listen. Right here. Ok, listen please. One, two, three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight. Nine, nine, ten, ten. Very good. Esta es la información que me mandaste de una tarea, ¿te acuerdas? Donde tenías numbers and name. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ahora, voy a preguntarte por solo algunos de los numbers, ¿ok? Let me see, creo que así se ve mejor, ¿verdad? Ok, ahí va. What number is it? Three, very good. What number is this? Seven. And what about this? What number is this? Nine. Great, kids. Very good. Muy bien. Ahora que ya sabemos los números, quiero que me platiquen para qué podemos utilizarlos. Para muchísimas cosas, ¿verdad? Podemos utilizarlos cuando compramos algo, cuando decimos qué día es, cuando nos regalan un dulce, dos dulces, tres dulces. Y sobre todo, algo que me encanta. Please look at this video. Pay attention, okay? Hello, Teddy. Hello, Kitty. Happy birthday, Teddy. Thank you. One, two, three. Hello, Teddy. Hello, Papi. Happy birthday, Teddy. Thank you. One, two. Wow. One more present. Happy birthday. Oh. Okay. Cuando es nuestro cumpleaños también lo utilizamos para saber how old are you, ¿verdad? Cuando estábamos bebecitos decíamos I'm one. Pero luego crecimos otro año y te decían, Happy birthday, how old are you? Entonces tú decías,
I'm two. Luego pasó otro año y entonces te decían, hello, happy birthday. Te llevaban tu cumpleaños y te decían, how old are you? Y tú decías, I'm three. Y así hasta ahora que, how old are you? You are six or seven, right? Very good. Vamos a seguir viendo el video. Look. How old are you, Kitty? I'm four. Very good. Thank you. How old are you, Puppy? I'm five. Thank you. De acuerdo a los años es la comida que les da. I'm three. Very good. The cake. One, two, three, four. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Okay, let's go back to the book. Yay! In this part of the book, we have a party, a birthday party, okay? Like with Teddy that has 4 years old. And please listen to Nancy and... ¿Cómo se llamaba este chico de lentitos? ¿Alguien se acuerda? Era Nancy, ella es Nancy, y este chico es Dan o Dylan. Oh, I don't remember. Let's listen to the audio, okay? How old are you? I'm seven. Very good, dice este chico. How old are you? Miren lo que vimos con Teddy. How old are you? I'm seven, dice Nancy. Ahora vamos a decirlo nosotros. A ver, la pregunta dice, how old are you? Inténtalo decir después de la teacher. How old are you? Muy bien. Y tú como Nancy puedes decir I'm seven. O si tienes six puedes decir I'm six. ¿Okidoki? Muy bien, chicos. Ahora fíjense bien. Esto también ya lo vimos. Una amiguita mía me dijo algo que me encantó y que te quiero yo decir. Estas son las letras en todo el mundo mundial. Lo único que cambia es cómo suenan. En español suenan A, B, C, D, E, bla, 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 hasta Z, ¿ok? Pero en inglés tienen otros nombres, ¿sale? En inglés son como los que ya hicieron en su hojita, que le pusieron plástico, y que suenan distinto. Vamos a escuchar lo que nos tienen aquí preparados los chicos de tu libro de Share It. Y dice así. Vamos a decirlo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. La, 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 la,
Wow, very good. I love the ABC. Es muy importante para que sepas cómo se deletrean las palabras y que cuando tengas una pregunta, entonces me digas, teacher, how do you spell pink? How do you spell red? Colores o números o como tú quieras. Que no te sepas o que no te acuerdes cómo se escribe, la pregunta debe ser, how do you spell? Y luego, como yo te he dictado, letra por letra, tienes que contestar. P-I-N-K. Al ratito vamos a hacer un juego de estos, ¿ok? Primero di conmigo, how do you spell pink? Otra vez. How do you spell pink? Muy bien. Ahora Nancy contesta y dice, P-I-N-K. Very good. Great job. Vámonos al poema. Wow, wow, wow. I can. Ese es el poema, ¿ok? Dice, listen and read the poem. Vamos a escuchar cómo suena este poema. Los poemas son muy bonitos. Let's listen. I can draw. I can paint too. I can spell and say the alphabet too. I can sing. I can dance too. I can clap and say the alphabet too. Muy bien, otra vez, pero ahora lo vamos a decir, ya no lo vamos a escuchar, lo vamos a decir solitos y les voy a decir de qué se trata para que sepan lo que están diciendo en su poema, ¿ok? Dice aquí, I can draw, que significa puedo dibujar. ¿Ustedes pueden hacerlo? Yo sé que sí. I can paint too, puedo pintar también. I can spell, que es deletrear. Este todavía no, porque no hemos practicado muchísimo, pero apenas lo vamos a empezar a hacer, ¿ok? And say the alphabet too. Decir el alfabeto, eso sí sabes. I can sing, que es cantar. I can dance too, bailar también. I can clap, aplaudir. And say the alphabet too. Otra vez, vamos a decirlo otra vez. ¿Listos? Conmigo. I can draw. I can paint too. I can spell. And say the alphabet too. I can sing. I can dance too. I can clap and say the alphabet too. Very good. Bien, chicos, lo han hecho muy bien hasta ahora. Vámonos al workbook. Okay, let's see the workbook. Workbook, pages 6 and 7. Okay, page 6 and 7. Look. Oh, we have an activity to do and it's wonderful. Look at this. In the first one, you have to draw a line from 1 to 10, okay? Están las letras, las palabras de los números que es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tienes que hacer? Solamente unir con una línea cuál sigue de 2, cuál sigue de 3 y así hasta llegar a 10, ¿ok? Luego, exercise 6 says read, look and match, then color. How old are you? Es la pregunta. De acuerdo al número de candles, delicious cakes, ¿ok? This is a cake. And these are candles, okay? According to the candles, we are going to match, okay? Let's count these candles. 1, 2, 3. Very good. 3 candles. Y aquí dice, I'm 7. No, esta no. I'm 4. No,
I'm five. No. I'm three. ¡Yay! Entonces esta la vas a unir acá arriba como en el ejemplo, ¿ok? Primero cuentas las velas y luego ves cuál de estas pertenece. Recuerda usar diferentes colores para unir tus cakes, ¿ok? Very good. Let's go to the other page. ¡Ah! We have matched the letters. Como en los números, pero ahora de letras. Vamos a unir. Sabemos que A es la primera. De A sigue B, C, D, E, bla, 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 bla. ¿Ok? Unes todas las letras. Ok, ahora, exercise 8. Trace then match with the pictures. ¡Oh! Ándale, aquí nos vamos a tener que ir al student's book. ¿Te acuerdas cuando se presentaron y dijeron, I'm Alex, I'm Eva, I'm Nancy, my name is Dan? Ok, vamos a remarcar los nombres de estos chicos y ya que estén remarcados, lo puedes hacer con color, con colores. Y ya que estén remarcados, los unes a ver quién es quién. ¿Se acuerdan que en el Students Book teníamos a estos chicos? Pueden consultarlos ahí. ¿Okidoki? Very good. Ahora prepara tu alphabet chart. Ve por él y por tu cuaderno. Notebook and alphabet chart and pencil. ¿Ok? Ok, vamos a hacer un mini dictate. ¿Ok? Listos. Vamos a poner primero la fecha, que es muy importante poner. Thursday, September 60th, 2020. Acuérdate que tú puedes regresar el video y pausar para que logres tener los datos, ¿ok? Ok, vamos a empezar. Porque si no el video se va a hacer muy largo si me espero, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Number one. P, busca en tu alphabet, ¿cuál es P? I, N, K. One more time, number one. P, I, N, K. P, I, N, K. ¡Yay! Si tú estás bien en number one, ponte una stick, ¿sale? Si no estás bien, ponemos la palabra a un lado corregida. ¿Okidoki? Okidoki. Ahora, number two. Solamente vamos a hacer three, ¿ok, chicos? Muy bien. Number three, digo two, number two. ¿Qué será bueno? Ok, ya lo tengo. F. ¡Ay, ya le iba a poner! R, A, V, A, Y. Recuerda que tú estás buscando las letritas de abajo de cada letra, que serían estas, ¿ok? Y tú buscas esto y entonces escribes esta de arriba, ¿sale? No se preocupen si se sienten un poquito de que, ¡ay, no puedo, no alcanzo, espérame, teacher! Porque cada día que hagamos un dictado nos vamos a hacer cada vez más expertos, ¿ok? Ahí va otra vez. F, R, I, they, perdón, D, A, Y. Very good. The word is Friday. ¡Yay! ¿Lo tienes bien? Stick. Y si no está bien, lo corregimos. Lo escribimos aquí correcto, ¿ok? Por último, number three. Number three. F. O. U. R. One more time. Number three. F. O. U. R. Okay, here we go.
F O U R. Four. Very good. Stick. Great kids. Lo hicieron muy bien. Ahora, además de las actividades del workbook, ahí está, se mueve mucho. Vamos, les voy a dejar una más. Bueno, dos. Number 4 y number 5, que son las que nos faltan del dictado para completar 5, tú vas a elegir una palabra, ¿ok? Y quien te está ayudando a hacer tarea, le vas a dictar esa palabra. Por ejemplo, de tu libro de inglés, eliges un color, un número, lo que tú quieras. Y le tienes que dictar como yo lo hice, ¿ok? Letra por letra. P, H, I, bla, bla, bla. Y esa persona que te está ayudando a hacer tarea lo tiene que escribir en tu cuaderno el 4 y el 5. ¿Okidoki? Well, kids, the time is finished. So, see you next class. Goodbye.